Vayamos con el próximo duelo que es Flamengo contra Bolívar. Un duelo que ya se dio en fase de grupos. Flamengo ganó en su casa por goleada, una goleada abultada. Y Bolívar ganó en su casa también, en La Paz, doblegando a Flamengo. Que bueno, si bien tenemos la altura y lo demás, Bolívar se hizo respetar en su casa. Es un equipo que juega bien, tanto de local, con todo lo que quieran, pero también te hace partido visitante. No es el caso contra Flamengo porque se dio un resultado abultado, si se quiere. Pero bueno, me han dicho bastantes comentarios, gente de Bolívar, que eso pasó porque Bolívar le fue a jugar mano a mano, de igual a igual a Flamengo. Creo que eso termina de mostrar, si bien ellos como que se quieren, digamos, explicar el por qué se abultó el resultado, creo que justamente si le vas a jugar de igual a igual y te golean, algo no funcionó como debería. Pero bueno, se entiende igual la idea de que a lo que van es que en un mata y mata, si te vas a guardar un poquito más contra el Flamengo, puedes sacar un mejor resultado, aprovechando la localidad de Bolívar. Todo esto puede ser bastante distinto. Y eso te lo compro, eso lo creo. Creo que Bolívar, define de local, va a tener que ir a sacar un resultado más normal de visitante frente a Flamengo. No más de 2 goles de visita en contra, o sea, de visitante. Y luego en La Paz intentar rematarlo contra un Flamengo que tampoco se va a ir a comer 8 en Bolivia, ni mucho menos. O sea, el resultado fue corto entre Bolívar y Flamengo en La Paz. Así que tampoco se crean que Bolívar lo va a pasar por encima a Flamengo. Quizás sí. Vamos a ver cómo llega también, cómo se da esta llave. Pero creo que va a ser una llave bastante pareja, donde Flamengo va a querer hacer lo suyo justamente en Brasil, intentar sacar una buena diferencia. Y Bolívar va a hacer lo mismo, pero con las cartas vistas, porque el primer partido es en Brasil. Así que difícil de hacer esta predicción, porque como digo, Bolívar te puede llegar a competir bien de visitante, sacando ese 4-0 que justamente Flamengo lo hizo en Brasil. Pero es un equipo que sabe competir, si se tiene que guardar, se guarda un poquito más. Y de local también ya hizo lo suyo, ya lo sabemos. Y además tiene un buen equipo Bolívar, ¿no? Más allá de la altura y que me van a putear porque siempre la nombro. Como digo, Bolívar sabe jugar al fútbol, tiene buenos futbolistas, le falta un poco de recambio, pero es un buen equipo. Así que va a estar complicado. La verdad me gustaría decir que va a clasificar Bolívar, tengo mis dudas, hay que ver cómo llega. Ese 4-0 a mí igualmente me retumba, la verdad, me hace bastante ruido porque si Flamengo le hace 3 o 4 goles, yo no sé si Bolívar va a poder revertirle el resultado en La Paz, porque Flamengo tiene calidad para poder aguantar un resultado por el estilo. Así que va a estar bastante complicado. Yo igualmente le voy a poner una fichita, como le hice el año pasado con Paranaense. El que ve mis videos se acuerda, le voy a volver a jugar. Bolívar para mí, que lo vamos a ubicar bien acá en el cuadro. Ahí está, queda bien expuesto Bolívar. Bolívar para mí va a quedar entre los 8 mejores de esta Copa Libertadores, eliminando nada más y nada menos que al Flamengo.